Bienvenidos amigos a otra cápsula más de Mente y Cuerpo en Movimiento. El día de hoy vamos a trabajar glúteo, así que queda... Bueno amigos, vamos a hablar un poquito del glúteo. Sabemos que es uno de los músculos principales del cuerpo y es el principal estabilizador, que quiere decir que nos ayuda a la postura, al caminar, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues vamos a hacer estos cuatro ejercicios muy sencillos para poder trabajar este músculo. Recuerda que para principiantes son 10 repeticiones, para intermedios son 15 repeticiones y para avanzados son 20. Nuestro primer ejercicio va a ser las reverencias. Literal, como una reverencia cuando te paras frente al príncipe o la reina. Cruzas la pierna hacia atrás, la espalda siempre bien derechita. Si quieres, las manos en la cintura y ahí haces el desplante, aquí abajo. El trabajo va enfocado directamente en el glúteo. Aquí y subimos y hacemos el cambio de pierna, aquí y subimos, siempre manteniendo esa espalda derechita. Nuestro segundo ejercicio es levantamiento de pierna. Para esto nos vamos a ir al piso y vamos a hacer levantamiento de pierna estirada. Pueden tener la punta hacia abajo o hacia arriba. Y aquí son cortitos, no muy grandes, y de esos vamos a hacer 10. En cuanto terminemos este, con la misma pierna vamos a trabajar el mismo levantamiento, pero con la pierna y el talón hacia arriba. Aquí de esta manera, hacia arriba. Sin bajar tanto la pierna hasta abajo, simplemente son cortitos. Aquí. Y nuestro cuarto ejercicio va a ser la sentadilla sub. Aquí vamos a ir hasta abajo y de ahí subimos a la mitad. No vamos a subir por completo, nos vamos a quedar aquí para tener más enfocado este glúteo. Abajo y arriba. Aquí. Este va a ser nuestro trabajo. Estos son estos cuatro ejercicios. Y ahorita los vamos a hacer 10 veces cada uno. Acompáñame. Bueno, vamos a la realización de estos ejercicios. Y iniciamos con nuestra reverencia. Acuérdense, son 10 repeticiones por lado. Y hacemos una. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y nos vamos al piso. Uno, dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misma pierna, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y arriba. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nuestro último ejercicio, sentadilla sumo, venga, abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con eso terminamos estos cuatro ejercicios. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Recuerda que estos ejercicios los puedes hacer 2 veces a la semana de 3 a 4 series. Eso depende de ti. Acuérdate, principiantes son 10 repeticiones por serie, intermedios 15 repeticiones y avanzados 20. Recuerda suscribirte y darle like a este video. Nosotros somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.